Si te perdiste alguna edición de Aprendiendo con Senace, no te preocupes. Visita nuestro canal Senace TV en YouTube y encuentra todas nuestras ediciones y mucho más. Para una mejor experiencia en este webinar de Aprendiendo con Senace, te recomendamos asegurar tu conexión a Internet y ubicarte en una zona libre de distracciones. Si te perdiste alguna edición de Aprendiendo con Senace, no te preocupes. Visita nuestro canal Senace TV en YouTube y encuentra todas nuestras ediciones y mucho más. Para una mejor experiencia en este webinar de Aprendiendo con Senace, te recomendamos asegurar tu conexión a Internet y ubicarte en una zona libre de distracciones. Si te perdiste alguna edición de Aprendiendo con Senace, no te preocupes. Visita nuestro canal Senace TV en YouTube y encuentra todas nuestras ediciones y mucho más. Buenos días, siendo las 11:04 de la mañana, les damos la bienvenida a este espacio Aprendiendo con Senace, que busca desarrollar temas de interés con la explicación de los especialistas de la entidad. Y el día de hoy, con el webinar que tratará sobre evaluación ambiental de los sectores vivienda y construcción asumidos por el Senace. A modo de introducción, les queremos presentar un video. Adelante. En 2012 se creó el Senace para evaluar la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión en el país, con solidez técnica y generando confianza en la ciudadanía. Para cumplir esta labor, en 2015 el Decreto Supremo 006-2015-MINAM aprobó la transferencia de funciones de diversos sectores al Senace. Los primeros sectores transferidos fueron hidrocarburos, electricidad y minería. En 2016 se transfirieron las competencias del sector transportes. En 2017, agricultura y salud, referido a residuos sólidos. Y desde el 2 de agosto de 2021, vivienda y construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Así, el Senace se encarga de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados de los proyectos de inversión en este sector. Asimismo, sus modificaciones, actualizaciones e informes técnicos sustentatorios, clasificación de estudios ambientales, términos de referencia y planes de participación ciudadana. También, la incorporación de los registros de certificaciones ambientales y las entidades autorizadas para elaborar estudios ambientales. En el año del Bicentenario, el Senace asumió esta nueva función y reitera su compromiso de realizar evaluaciones de calidad técnica en favor de las inversiones sostenibles y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Bicentenario del Perú 2021. Bueno, y para realizar la exposición nos acompaña Claribel Aiba Romaní, ella es ingeniera ambiental del Senace, y también José Luis Linares Alvarado, especialista legal del Senace. Pueden enviarnos sus consultas en los comentarios de esta transmisión que desarrollamos en vivo para que los especialistas puedan responderlas al final de su exposición. Los invitamos también a indicarnos qué temas les gustaría que tratemos en los próximos webinars de Aprendiendo con Senace y que compartan esta transmisión entre sus contactos también. Bueno, sin más introducción, los dejo con Claribel y con José Luis. Muchas gracias. Gracias, Fiorella. Muy buenos días con todos. Como ya lo mencionó Fiorella, el día de hoy vamos a presentar respecto a la evaluación ambiental de los sectores vivienda y construcción que fueron asumidos por el Senace. Siguiente, por favor.
Correcto. Es importante tener en consideración lo siguiente, que el SENACE se crea en el año 2012 como un organismo técnico y especializado, y asimismo es adscrito al Ministerio del Ambiente. ¿Cuál fue la finalidad? La finalidad de poder crear fue impulsar el cambio en el proceso de certificación ambiental y en la gestión ambiental del país. Asimismo, el SENACE forma parte del CEIA y tiene a su cargo principal la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Siguiente. Es importante tener en consideración las funciones principales del SENACE. Tenemos la evaluar la clasificación de proyectos de inversión, evaluar los estudios de impacto ambiental detallado y sus respectivas modificaciones, asimismo administrar el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y, por último, y no por ello menos importante, implementar la plataforma informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental. Siguiente. Correcto. Como hemos podido visualizar en el video, el SENACE viene asumiendo funciones desde el año 2015, es decir, con la incorporación de los sectores minería, electricidad e hidrocarburos. A la fecha de este año, el SENACE asume dos nuevos sectores, los sectores vivienda y construcción. Asimismo, en la lámina podemos verificar, evidenciar que hay sectores que están en proceso de transferencia, así como también hay sectores pendientes a ser transferidos. Siguiente. Siguiente, por favor. Es La siguiente importante lámina. remarcar la siguiente lámina, por favor. Si podemos retroceder, por favor, la conformación del equipo multidisciplinario. Gracias. Correcto. Es importante mencionar este punto, que el SENACE a la fecha tiene aproximadamente 124 evaluadores, de las cuales el 58% son hombres, un 42% mujeres. El promedio de experiencia profesional estamos hablando de más de 15 años. Asimismo, el SENACE cuenta con más de 20 profesionales, entre ingenieros ambientales, ingenieros civiles, ingenieros geólogos, sociólogos, biólogos, etc. Entonces, ¿por qué es importante esta información? Ya que el SENACE viene asumiendo retos de asumir diferentes sectores, los cuales nos permite estar listos para poder evaluar dichos instrumentos de gestión ambiental del sector en el cual este año estamos trabajando. Vamos a verificar lo que son los sectores vivienda, construcción, para poder nosotros verificar y poder evidenciar una evaluación sana. Siguiente, por favor. Asimismo, como les mencionaba, este año el SENACE asume los sectores vivienda y construcción. Entonces, la pregunta aquí es, ahora, ¿qué proyectos son los que va a evaluar SENACE? ¿Qué proyectos va a evaluar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento? La siguiente, por favor. Les vamos a mostrar, les queremos presentar que a través de la resolución ministerial, siguiente, por favor. A través de la resolución ministerial 068, aprobada en el año 2021 por el MINAM, el SENACE asume funciones de lo que es, se culminan las funciones de transferencia de los sectores vivienda y construcción, aprobados en este caso por las cuales nos determinan las funciones que han sido transferidos y el SENACE la va a asumir. Entre ellos podemos evidenciar tres competencias, ¿correcto? En mi presentación, durante mi presentación, expondré referente a la primera competencia, que es evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, sus modificaciones y sus respectivas actualizaciones, evaluar los instrumentos técnicos, las solicitudes de clasificación, aprobación de términos de referencia, los planes de participación ciudadana y así como los demás actos y procedimientos vinculados a las acciones señaladas. Respecto a las competencias,
de literal BICE, José Luis nos detallará en las siguientes láminas cuáles son las funciones. Siguiente, por favor. Correcto. Hablar de los sectores vivienda y construcción, es importante tener en cuenta la identificación de las cinco tipologías. A través de la resolución ministerial 023, ¿podemos retroceder una diapositiva, por favor? Gracias. Es importante tener en cuenta la resolución ministerial 023, en la cual fue aprobado el año 2020 por el MINAN. ¿Qué vemos en esta resolución? Esta resolución presenta las cinco tipologías de los proyectos de inversión del sector vivienda, es decir, las habilitaciones urbanas de tipo residencial. ¿Por qué es importante esta resolución? Ya que esta resolución forma parte de la modificación del anexo 2 del reglamento de la ley del CEIA, que esta vez fue actualizada por la resolución ministerial 157, aprobado en el año 2011 por el MINAN. Y a la vez, esta ha sido modificada por esta resolución, es decir, que esta es la lista final de los proyectos de inversión del sector vivienda. Siguiente, por favor. Esta información es importante mencionarlos para tener clara la idea, digamos, qué proyectos de inversión son los que se van a poder evaluar o revisar. Es decir, si un proyecto de inversión genera impactos leves, lo que le corresponde es una categoría 1, es decir, una declaración de impacto ambiental. Si el proyecto de inversión genera impactos moderados, lo que corresponde sería una categoría 2, es decir, un estudio de impacto ambiental semidetallado. Si el proyecto de inversión genera impactos altos, estamos hablando de una categoría 3, es decir, un estudio de impacto ambiental detallado. ¿Por qué es importante esta información? Ya que con ello nos van indicando, al haber una clasificación anticipada, qué tipos de instrumentos, a qué entidad le va a corresponder dicha evaluación. Es decir, si hablamos de una categoría 1 o una categoría 2, en este caso, el ente competente será el sector, es decir, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el caso de que el proyecto genere impactos altos, el estudio de impacto ambiental estará a cargo, en este caso, de SENACE. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, el sector vivienda y construcción ya tiene una clasificación anticipada que fue aprobada el 26 de agosto. Es importante mencionar que dicha clasificación anticipada significa que se ha aprobado un listado de proyectos con características comunes para poder determinar a qué tipo de instrumento de gestión ambiental le corresponde para gestionar sus impactos. Siguiente, por favor. Como podemos visualizar, tenemos esta clasificación anticipada, la cual fue aprobada mediante el Decreto Supremo 015 este año por vivienda, en las cuales presenta el anexo 3. Y cuando les mencionaba de la resolución ministerial 023, les hablaba de cinco tipologías. En esta clasificación anticipada ya indica qué tipología, a qué entidad le corresponde dicha evaluación. Es decir, en lo que concierne al SENACE, corresponde lo que es la tipología 1, es decir, la habilitación urbana de tipo residencial en terrenos ganados al mar e integrados al área urbana. Es decir, se le asignó una categoría 3. Si hablamos de una categoría 3, estamos hablando de un estudio de impacto ambiental detallado. Por tal razón, la entidad evaluadora sería el SENACE. Asimismo, podemos visualizar en la tabla el numeral 3.1, habilitaciones urbanas de tipo residencial en zonas de amortiguamiento con áreas de conservación regional o en ecosistemas frágiles como humedales, bosque relito, lomas costeras, bosques de neblina o sitios Ramsar. Asimismo, se le asignó una categoría 3. Por ende, la tipología 1.1, 3.1, la entidad competente somos nosotros. Respecto a la tipología 2, al item 3.2, siguiente por favor. A la tipología 4 y a la tipología 5, el ente competente es el sector, es decir, el Ministerio de Vivienda,
construcción y saneamiento. Por ello es importante tener en cuenta el Decreto Supremo 015, ¿no? Como les mencionaba, en el anexo 3 cuenta con la clasificación anticipada del sector vivienda. Siguiente, por favor. Asimismo, es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Como ya sabemos qué tipo de proyecto corresponde evaluar a SENACE, debemos tener algunas consideraciones generales. Es decir, si mi proyecto es de la tipología 3.1, como ya lo hemos mencionado en la tabla anterior, podemos evidenciar, el titular debería tener en cuenta la compatibilidad de SERNAM. No un inicio de trámite, sino la compatibilidad otorgada por dicha entidad. Asimismo, tener en cuenta la zonificación del área donde se ubique el proyecto y sus vías. Asimismo, la facilidad de servicios y, entre otros, requisitos que se encuentran dentro de los anexos del reglamento de la ley del CIA. Siguiente, por favor. Gracias. Es importante tener en cuenta dicha información de la clasificación anticipada, es decir, el Decreto Supremo 015. En el artículo 2 menciona lo siguiente: la autoridad competente, a solicitud del titular del proyecto, puede clasificar en una categoría distinta los proyectos contenidos en el anexo 3. Es decir, cuando hablamos de anexo 3, nos referimos a la lista de los proyectos en los cuales se les ha asignado una categoría específica. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí sí me podría detener unos minutos para poder explicar lo siguiente. Es decir, si efectivamente el titular considera que su proyecto se encuentra en una categoría distinta a la ya establecida en la clasificación anticipada, es decir, si el titular evalúa que su proyecto genera impactos leves, como lo mencionábamos en las láminas anteriores, el titular presentará su EBAP. En el caso de que el proyecto de inversión genere impactos moderados o impactos altos, el titular deberá presentar su EBAP más los términos de referencia más los lineamientos del PPC. Entonces, con ello, una vez que el titular presente ante el SENACE dichos documentos, la EBAP como tal para la evaluación, una vez que finalice la evaluación por el equipo multidisciplinario, se presentan dos escenarios. Es decir, un primer escenario en el cual la autoridad competente, luego de la evaluación, considera que la categoría propuesta por el titular es la adecuada. En ese caso, ¿qué hace la entidad? Ratifica dicha categoría. Y un segundo escenario en la cual la autoridad competente, luego de la evaluación, considera que la categoría propuesta por el titular no es la adecuada. En este caso, la autoridad competente lo que hace es una reclasificación. Reclasifica teniendo en cuenta los 8 criterios de protección ambiental establecidos en el reglamento del CIA, ¿no? Que nos encontramos en el anexo 5. Es importante tener en cuenta dicha información, para lo cual el titular, de acuerdo al artículo 2.2, puede presentar su instrumento de gestión ambiental, su EBAP, teniendo en cuenta dichas consideraciones. SENACE o ratifica o SENACE puede reclasificar. Siguiente, por favor. Asimismo, nosotros tenemos en cuenta los plazos establecidos para la evaluación de dichos instrumentos, los cuales están determinados en las normas en las cuales tanto nos enmarcamos. Siguiente, por favor. Correcto. Quisiéramos mencionar respecto al primer proceso, que como hemos visto, una de las funciones de SENACE fue la clasificación. Una de las funciones es clasificar, aprobar los términos de referencia o, como hablamos, en uno de los supuestos, en uno de los escenarios, lo que es la reclasificación. Este proceso tiene un plazo de evaluación de 30 días hábiles. Es decir, el titular presenta su EBAP, la EBAP pasa por un proceso de admisibilidad. Es decir, que tiene un periodo de 5 días hábiles.
En el periodo de admisibilidad, lo que se evalúa es que el cumplimiento mínimo de lo establecido en el reglamento del CEIA, en el anexo 6, lo cual dicho documento presentado, dicha EVAP, permita al equipo evaluador poder realizar una revisión clara de dichos instrumentos. Asimismo, se determina si es que dicho proyecto requiere la participación de los opinantes técnicos. Es decir, sabemos que tenemos opinantes técnicos vinculantes como la Autoridad Nacional del Agua, CERNAM, y autoridades técnicas no vinculantes. ¿Ello va a depender de qué? Va a depender de la zona de emplazamiento del proyecto, va a depender de los receptores sensibles, entre otros. Una vez que el instrumento pase la admisibilidad, se le hace traslado a los opinantes técnicos, dependiendo, como les mencionaba, a qué tipo de proyecto tenemos, los cuales tienen un periodo de 15 días de evaluación. Y en el mismo plazo, el equipo multidisciplinario de SENACE también evalúa dichos instrumentos. Una vez que generen sus observaciones, se unifica con las observaciones del equipo evaluador y se elabora el informe de observaciones. Este se hace un traslado al titular para que en un periodo de 10 días hábiles pueda subsanar dichas observaciones. Asimismo, el titular puede pedir una ampliación de plazo y teniendo en cuenta que este plazo se suspende para la entidad. Una vez que el titular subsana las observaciones, presenta ante el SENACE y es así como el SENACE recibe y hace de nuevo traslado a los opinantes técnicos que participaron para que puedan emitir su opinión definitiva. Y al mismo tiempo, el equipo evaluador también pueda verificar las observaciones en las cuales ha podido subsanar el titular. Y es así como se emite la resolución directoral definitiva final en las cuales se aprueba o desaprueba dicho procedimiento. Siguiente, por favor. Asimismo, podemos mencionar los plazos de evaluación que tenemos para la modificación, para la evaluación de los estudios de impacto ambiental detallado, así como para la modificación de dichos instrumentos. Es así que es importante tener en cuenta algo. Una vez que los términos de referencia fueron aprobados, el titular elaborará el futuro instrumento de gestión ambiental. Lo presenta ante el SENACE, de la misma manera pasa por un proceso de admisibilidad, ¿correcto? En las cuales en admisibilidad verificamos que se elabore la información, que tenga la información establecida en dichos términos, en el contenido de los términos de referencia. De la misma manera se determinará la participación de los opinantes técnicos, quienes tendrán un periodo de evaluación de 45 días hábiles. Asimismo, el equipo evaluador de SENACE realizará la evaluación respectiva. Pero aquí es importante tener en cuenta la elaboración de uno de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, como el desarrollo de la audiencia, ¿no? En la cual la sociedad civil tiene la oportunidad de presentar sus aportes ciudadanos. Y es así como que se suma a la elaboración del informe de observaciones y este informe se hace traslado al titular, en los cuales pueden subsanar durante un periodo de 30 días hábiles. Asimismo, como la clasificación, el titular puede pedir una ampliación de acuerdo de 20 días más, de acuerdo a lo establecido en la norma, y este tiempo siempre es importante tener en cuenta, este tiempo que se maneja, que tiene el titular, no se toma en cuenta para la entidad, ¿no? Entonces, esto sí es importante remarcarlo. Asimismo, el titular, una vez que subsane dichas observaciones, presenta ante el SENACE hará traslado a los opinantes técnicos que participaron. De la misma manera, el equipo evaluador verificará la subsanación de las observaciones y es así como se emite la resolución definitiva, no la resolución final directoral, en la cual se apruebe o se desapruebe dicho instrumento. Siguiente, por favor. Asimismo, tenemos otro de los instrumentos en los cuales el titular, SENACE evalúa, lo que es el informe técnico sustentatorio. Es decir, el titular presenta, más conocido como ITS. El titular presenta el ITS, es importante también tener en consideración de que este no pasa por un proceso de admisibilidad. De la misma manera, una vez que ingrese el ITS, el instrumento pasa a, se remite a los opinantes técnicos en el cual participarían en dicha evaluación, teniendo un periodo de 7 días para elaboración de dichas observaciones. En el mismo tiempo que el equipo evaluador de SENACE también estarían formulando sus observaciones. Es así como se genera el informe de observaciones y este se hará traslado al titular para que un periodo de 10 días hábiles
pueda desarrollar o subsanar dichas observaciones. Y es así como, una vez que ingresa la subsanación de las observaciones, nosotros en ASE nos pronunciamos mediante la resolución directoral. Es así, es importante tener en cuenta de que el ITS tiene un plazo de procedimiento de 15 días hábiles. Justo me olvidaba mencionar respecto a la evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados, el plazo de evaluación es de 90 días hábiles. Es así que con ello concluimos la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental que han sido transferidos hacia el SENACE. Para continuar con la presentación, cedo el pase a José Luis para que nos pueda exponer referente al Registro Nacional de Consultoras Ambientales. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Claribel. Muchas gracias, Claribel. Siguiente, por favor. Bien, como le ha señalado Claribel, el SENACE ha asumido las funciones a partir del 2 de agosto de 2021 en cuanto a la evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados de los sectores vivienda y construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero además ha asumido las funciones de administración del registro de consultoras ambientales y la del registro administrativo de certificaciones ambientales. Siguiente. Siguiente, por favor. Así es, los registros ambientales son instrumentos administrativos del CEIA. Así lo señala el artículo 12 del reglamento del CEIA. La Dirección de Gestión Estratégica y Evaluación Ambiental del SENACE, a través de la Subdirección de Registros Ambientales, cumple la función de administrar ambos registros, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, al que vamos a identificar con las siglas RNCA, y el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, o RCA. Siguiente, por favor. Yo me referiré en este momento al Registro Nacional de Consultoras Ambientales, o RNCA. Siguiente. ¿Cuál es la base normativa del Reglamento Nacional de Consultoras Ambientales? Este reglamento fue aprobado por Decreto Supremo número 011-2013 de MINAM del 15 de noviembre de 2013 y además ha tenido dos modificaciones que son el Decreto Supremo 005-2015 MINAM del 29 de enero de 2015 y el Decreto Supremo número 015-2016 MINAM del 8 de noviembre de 2016. Además, se aplica en forma supletoria y en realidad en muchos casos para, sobre todo, la exigencia de los requisitos, la ley del procedimiento administrativo general, cuyo texto único aprobado, texto único ordenado por día, bueno, ya la ley del procedimiento administrativo general que hemos señalado previamente, y el reglamento del propio registro. Siguiente, por favor. Bueno, la transferencia al SENACE se ha dado en ese sentido, como está descrito en la lámina: minería, electricidad, hidrocarburos, transportes, agricultura y vivienda y construcción, el cual ha sido transferido desde el 2 de agosto de 2021. Siguiente, por favor. Debemos aclarar que como consecuencia de la asunción del SENACE de estos, del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, en el caso, bueno, sectorial de las entidades autorizadas a elaborar estudios de impacto ambiental y otros instrumentos, como consecuencia de la asunción de dicha función, sin embargo, las personas jurídicas que estaban inscritas en el referido registro sectorial, ¿no?, y que son ahora, han sido incluidas en nuestro Registro Nacional de Consultoras Ambientales, mantienen su inscripción. Siguiente, por favor. Bueno, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales manejamos o gestionamos dos procedimientos. Estos son los de inscripción y de modificación de inscripción en el registro. Hay que aclarar que ambos procedimientos son de aprobación automática. Es decir, no hay una evaluación previa como sí ocurre con los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Ambos procedimientos, por lo tanto, también están sujetos a la presunción de veracidad, que ese principio que da a entender que toda la documentación que presentan los administrados ante las entidades públicas en el marco de estos procedimientos son, pues, o gozan de una presunción de veracidad, la cual, por supuesto, admite prueba en contrario, y es a través del proceso de fiscalización posterior en el que se efectúa la comprobación de la veracidad de los documentos, como me referiré posteriormente.
Finalmente, hay que señalar que la inscripción en el registro constituye un título habilitante, es decir, faculta a la entidad o a la persona natural que se encuentra inscrita en el registro a elaborar los instrumentos, bueno, cuando se trata de una persona jurídica, los estudios de impacto ambiental y prácticamente todos los instrumentos que habilite el registro, y los sectoriales, por supuesto, y en el caso de las personas naturales, las se va propuestas como categoría 1 y las que las normativas sectoriales también le faculten a elaborar. Y también estos títulos habilitantes son de vigencia indeterminada, ¿no? Hasta el decreto legislativo 1272 tenían una vigencia limitada en el tiempo, pero en la actualidad, con las modificaciones operadas en la Ley de Presupuesto Administrativo General, el artículo 42 señala que estos títulos habilitantes son de vigencia indeterminada, es decir, una vez que se realiza la inscripción en el registro, esta permanece indefinida, salvo se cancele por alguna causal, bueno, atribuible a la consultora o por infracción de alguna disposición que pueda generar una sanción. Bueno, esto va a ser con la aplicación de la nueva ley de Registro Nacional de Consultoras Ambientales. Siguiente, por favor. Al cual me referiré dentro de unos minutos también. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción y de modificación? Bueno, los generales, para resumir, respecto a la consultora, la partida registral, la vigencia del poder del representante, la conformación de un equipo o equipos profesionales multidisciplinarios, que en realidad el SENASE aprueba la conformación mínima, ya hablaremos del sector específicamente en las láminas siguientes, y finalmente que no se encuentren en curso las restricciones establecidas en la ley número 27588, que básicamente es la ley que establece la incompatibilidad de intereses de los ex servidores y funcionarios públicos que han prestado, en este caso, servicios vinculados con la evaluación, la fiscalización o supervisión de estudios de impacto ambiental u otros vinculados al tema ambiental, por el lapso de tiempo de un año luego de haber culminado esos servicios, ¿no? Finalmente, con relación a los especialistas, propiamente dichos, se le va a exigir el estudio profesional universitario, los estudios de posgrado sobre estudios ambientales y de temática ambiental o social, eso es respecto a su capacitación. Finalmente, la experiencia profesional relacionada al sector o que puede ser también transversal y el compromiso ético. Me referiré a estos requisitos con un mayor detalle en la siguiente lámina, por favor. Así es. Con relación al título profesional, ¿no? Se les va a exigir el grado académico de bachiller para poder identificar el momento en que pueden acreditar la experiencia profesional, porque desde ese momento que se acredita la fecha de otorgamiento del grado de bachiller, se computa para nuestro reglamento la experiencia profesional. Finalmente, el título profesional universitario, ¿no? De las profesiones que, bueno, se exigen para la elaboración de los estudios o los instrumentos de gestión ambiental, y la constancia de habilitación del colegio profesional correspondiente, claro, cuando la ley exija que debe estar inscrito en un colegio profesional para el ejercicio de la profesión. Además, en cuanto a la formación académica, se les pide la constancia, sus certificados de estudio de posgrado sobre aspectos relacionados a estudios ambientales y o temática ambiental o social, que acrediten como mínimo 24 créditos o 240 horas lectivas. Acá, bueno, un estudio, o mejor dicho, los grados académicos de maestría, doctorado en estas especialidades, también señala que pueden cumplir con el requisito, pero en el caso no ostenten estos postítulos o posgrados, mejor dicho, tendrán que acreditar pues con diversos cursos de especialización. Con relación a la experiencia profesional, se les va a exigir constancias de trabajo o documentos similares, como por ejemplo puede ser un contrato, ¿no? Que acredite experiencia profesional mínima de 5 años y que debe estar relacionada al sector, materia de la solicitud. Es decir, esto hablamos de los profesionales con carreras vinculadas al sector específico al cual la consultora solicita la inscripción. Y en el caso de los transversales a la elaboración, evaluación, ejecución, supervisión y o fiscalización de instrumentos de gestión ambiental. Finalmente, con relación al compromiso ético, esta es una declaración jurada que está contenida en el formulario, por lo tanto, con la suscripción del formulario se entiende que se ha suscrito este compromiso. Siguiente, por favor.
Este cuadro está más que nada orientado a poder explicar con mayor claridad, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos de estos profesionales que tienen experiencia sectorial y los que tienen experiencia transversal? El sectorial es aquel que vincula, encabeza, por decirlo así, al equipo mínimo, porque es el especialista que tiene experiencia acreditada en el sector. Por ejemplo, si la consultora solicita inscribirse en el sector de minas, ¿no?, minería, para elaborar los instrumentos que se requieren para proyectos de inversión en minería, este profesional deberá, pues, ser del sector en materia de la solicitud, como les indiqué, ¿no? Esa experiencia tiene que estar enfocada a ese tipo de proyectos. Esta especialidad se determina en función del anexo 2 del reglamento del CIA, el listado de inclusión de proyectos de inversión, ¿no?, que actualmente, bueno, cuenta con una actualización y diversas modificaciones según cada sector. Y finalmente, con relación a las transversales, como puede verse ahí en ese cuadrito, tiene que acreditar, pues, experiencia en elaboración, evaluación, supervisión, ejecución, fiscalización de estudios ambientales, y puede ser de cualquier sector, ¿no? Es decir, en el caso del ejemplo, si es minería, los sectoriales pueden tener experiencia en diversos sectores y no necesariamente minería. Siguiente, por favor. Pero ahora hablaremos de la conformación del equipo profesional multidisciplinario para los sectores vivienda y construcción. Como les explicaba, tenemos un especialista sectorial. Es el primero que figura en este cuadro. Tiene que ser como mínimo un profesional que debe tener o acreditar, ¿no?, ser ingeniero civil, arquitecto, ingeniero sanitario, ingeniería eléctrica. Igualmente, tenemos para las carreras transversales 5 especialistas más como mínimo, uno por cada uno de los segmentos que se indican ahí: geografía, ingeniería geográfica, ingeniería geológica o geología, que obviamente es el especialista que va a asumir el tema de la ubicación del proyecto; el especialista en ingeniería ambiental, ingeniería agrónoma, ingeniería agrícola o ingeniería forestal, que tiene más que ver con el componente ambiental; un biólogo, un sociólogo, antropólogo, psicólogo, especialista en comunicaciones, que se encargará del aspecto social. El biólogo, claro, me olvidé decirlo, del aspecto biológico, la redundancia. Y finalmente, el economista o ingeniero económico, que se encargará básicamente de la valoración de los impactos ambientales, pero excepcionalmente, como, bueno, hay cierta escasez de este tipo de especialistas, también se puede aceptar un profesional de otra carrera que tenga, eso sí, acreditada experiencia en valoración económica del impacto ambiental. Esta conformación del equipo multidisciplinario ha sido aprobada por resolución de presidencia ejecutiva número 48-2021 en la CPE. Dato que olvidé mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, hablé del nuevo reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, que ha sido aprobado por Decreto Supremo número 026-2021 del MINAM, y que en todo caso todavía no entra en vigencia. Mencionaré simplemente cuáles son las modificaciones más importantes que se estarían introduciendo con la vigencia de este Decreto Supremo. Bueno, habrá un registro ya de personas naturales, se entiende, en todos los sectores, pero eso sí va a depender finalmente de los sectores, ¿no?, que aprueben la normativa que específicamente faculten a estas personas naturales a elaborar ciertos instrumentos de gestión ambiental. Se van a introducir, bueno, ya cambios que se venían aplicando por aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero ahora se incorpora en el reglamento, que es la simplificación administrativa. Por lo tanto, se mantendrá el uso de formularios, pero también hay, pues, una simplificación de requisitos y de documentación que debe ser presentada para los trámites de modificación e inscripción. La modificación de inscripción en realidad se va a circunscribir al cambio en la conformación del equipo multidisciplinario. Ya no va a haber otro tipo de supuestos. Con relación a la actualización de datos, se va a mantener esta figura porque son simplemente cambios en la información general de la data relacionada con la consultora y no requiere, pues, un procedimiento de modificación. También va a existir una mayor especificidad sobre las obligaciones a cargo de las consultoras ambientales y se va a establecer cuáles son las fiscalizables y cuáles no son fiscalizables por el OEFA, ¿no? Que hay una gran diferencia, porque las que son fiscalizables por OEFA pueden acarrear, en caso de incumplimiento, sanciones por parte de esta entidad.
Y finalmente también se va a regular con mayor detenimiento lo que es la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de las consultoras que, bueno, se encuentren inscritas. Siguiente, por favor. Bueno, podemos decir que al 14 de septiembre de 2021, a esa fecha tenemos inscritas en nuestro registro 722 consultoras ambientales, 582 son de personas jurídicas y 140 personas naturales, pero tengo que aclarar aquí que solamente estamos hablando, en este último caso, del registro del sector, perdón, de agricultura, que es el único que fue transferido conteniendo o incluyendo personas naturales. 202 registros de consultoras ambientales de personas jurídicas en los sectores vivienda y construcción han sido los incorporados en el registro desde el 2 de agosto de 2021. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí mencionaré brevemente la fiscalización posterior. Es un procedimiento que la Ley del Procedimiento Administrativo General lo establece para precisamente efectuar un control, y como lo dice, es posterior, ¿no?, a la aprobación de los procedimientos, valga la redundancia, que cuentan con aprobación automática, ¿no? En realidad, básicamente, la entidad va a verificar que los documentos que han sido presentados por los administrados en estos procedimientos son efectivamente verdaderos, es decir, son acordes con la realidad en su contenido y en su formalidad. Entonces, nosotros vamos a acudir a la interoperatividad, a otras fiscalizaciones realizadas anteriormente, pero también cuando se trata de documentos que no se tiene información, se va a solicitar la información, esa información, ¿no?, la verificación de la conformidad, o la veracidad, perdón, a los propios emisores de dichos documentos. Y con estas respuestas, que deben además contar con un sustento, nosotros determinamos si es que efectivamente se confirma la veracidad de los documentos o, por el contrario, se evidencian que son falsos o fraudulentos. Falsos es cuando en realidad el documento es, pues, no contiene ninguna vinculación con la realidad. Y en todo caso, uno fraudulento sería que siendo válido el documento, sin embargo, ha sido alterado o modificado para, bueno, alterar su contenido, ¿no? Modificar su contenido. Y bueno, en estos últimos casos hablamos de un hallazgo. Siguiente, por favor. Y cuando hablamos de un hallazgo, hay consecuencias. Y básicamente son las que están mencionadas aquí en la lámina. Primero, el infractor, la consultora ambiental, es registrada, ¿no?, en la Central de Riesgo Administrativo, la CRA, que está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, y esto ocasiona que cualquier documentación que presente ante cualquier entidad pública, bueno, tendrá que ser siempre materia de fiscalización posterior. También puede generar la nulidad del acto administrativo y la cancelación de la inscripción del administrador en el registro. Y, por supuesto, como pueden haber consecuencias de tipo o responsabilidad de tipo civil y penal, también se remite el informe de fiscalización posterior con estos hallazgos a la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente para que evalúe la necesidad de adoptar acciones legales que correspondan. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros contamos con todo un sistema para la orientación sobre estos procedimientos, a la cual se puede acceder a través de nuestro portal institucional en la dirección que se indica ahí. Siguiente, por favor. Finalmente, bueno, el SENACE también mantiene los canales de atención que están señalados en la diapositiva, como son la central telefónica, los correos electrónicos y las reuniones virtuales. Bueno, eso sería todo por ahora. Les doy la palabra a Fiorella. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias también a Claribel, que inició la exposición. Vamos a darle pase ahora a un bloque de preguntas que nos hicieron llegar a través de los comentarios de la transmisión. Claribel, ya tienes identificadas algunas preguntas, ¿verdad? Sí, Fiorella, correcto. Justo tenemos una pregunta de Xiomara Lucía Tapia Jaime. Su pregunta me parece muy interesante, por el cual va a complementar la exposición que se desarrolló hoy. Dice, ¿qué tipos de proyectos del sector construcción
evaluará SENACE, ya que lo explicado según la lista del CEIA es solo para el sector vivienda. Gracias, gracias, Xiomara. Efectivamente, la clasificación anticipada que se mencionó son para los proyectos de inversión del sector vivienda. A la fecha, los proyectos de inversión del sector construcción han sido eliminadas, por decirlo, en el artículo 2 del reglamento de la resolución ministerial 023 aprobada en el año 2020 por el MINAM. Pero ello no implica de que aquellos proyectos del sector construcción que sean asignados o que sean determinados por el MINAM, el SENACE tenga que evaluarlos. A la fecha no se encuentra el listado de proyectos, pero sin embargo, SENACE asume dicha función también del sector. Esa sería la respuesta para la consulta de Xiomara. No sé si José Luis tiene por ahí alguna otra pregunta, sino para continuar con la siguiente consulta. Todavía estoy recopilando mis preguntas. Claribel, continúa con la siguiente pregunta, sí, por favor. Gracias. Ok, genial. Sí, porque hay varias preguntas interesantes que sería es un momento adecuado para poder aclararlas. Correcto. Tenemos una pregunta de Julio León Flores. Dice, ¿las evaluaciones preliminares también serán objeto de evaluación del SENACE? Lo que les explicaba en la presentación era que SENACE se encarga de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados. Son aquellos que generan impactos altos, es decir, se les asigna la categoría 3. Cuando expliqué referente a la CEBAP, me refería a que en el supuesto que el titular evalúe su proyecto de inversión y este genere impactos menores, ¿correcto? Puede, de acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo 015, el titular puede presentar su EVAP, teniendo en cuenta el proyecto de inversión, a qué tipo de categoría tendría que calzar. Correcto, pero sí es claro que el SENACE evalúa los estudios de impacto ambiental detallados. ¿Correcto, Julio? Si no hubiera, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Referente, hay una consulta que también se relaciona, el sector puede evaluar EVAP o SENACE solamente puede hacer esa evaluación. Justo lo que le explicaba, esa es una consulta realizada por José González Rojas, ¿no? Como le explicaba, y es importante tener en cuenta de que el SENACE evalúa los estudios de impacto ambiental detallados para los sectores vivienda y construcción. También es importante tener en cuenta que dichas evaluaciones va a depender mucho, como lo mencioné anteriormente, del tipo de proyecto de inversión al cual se esté presentando. Continuamos quizás con las consultas. Hay una consulta de parte de Sofía Calderón. ¿Y las funciones del sector saneamiento serán transferidas? También me parece una muy buena pregunta respecto al sector saneamiento. Como lo mencionamos, el 2 de agosto, SENACE asume las funciones solamente de los sectores vivienda y construcción. A la fecha, como una de las láminas que se les presentó, el sector saneamiento está en proceso de transferencia. Entonces, sí es importante tener en cuenta dichos sectores, no solamente los sectores vivienda y construcción, todavía no saneamiento. Pasamos quizás a la siguiente pregunta. Correcto. Hay una pregunta de José Alcalde Polo. Dice, en el reglamento de protección ambiental para proyectos vinculados a las actividades vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, no establece los plazos para los ITS. ¿Qué normativa estarían considerando? Me parece esto una pregunta muy importante. Efectivamente, en el reglamento no establecen los plazos, pero se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo 054, aprobado en el año 2012 por PCM, que aprueba las disposiciones especiales para la ejecución de los procedimientos administrativos. Entonces, es el Decreto Supremo 054 que se toma en consideración para los plazos de evaluaciones de ITS. José Luis, quizás por ahí una pregunta, sino para continuar con las preguntas de evaluación, ¿me confirmas? Sí, tengo ya algunas preguntas. Si quieres, adelante. Unas tres y luego te cedo nuevamente la palabra porque tengo en total 6. Hago la mitad y luego dale. La... Perfecto. Gracias. Okay. La señorita Karina Chapel pregunta, al culminar los procedimientos de inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, ¿el SENACE emite un documento? ¿En qué plazo lo hace?
Bueno, efectivamente, en estos procedimientos el SENACE emite un documento técnico, así le llamamos, y que comúnmente se conoce de repente como constancia de aprobación automática, la cual, bueno, se emite, la ley del procedimiento administrativo general señala un plazo de 5 días como máximo para emitir dicho documento. Pero en el caso específico del SENACE, nosotros normalmente lo emitimos en 2 días hábiles, y esta no se notifica, sino más que nada se publica en el propio portal institucional, lo cual permite que en general cualquier interesado pueda, aparte obviamente del titular, representante de la consultora o la persona natural que solicita la inscripción de registro, basta con que acuda a la página del portal institucional y pueda tomar conocimiento del documento, inclusive lo puede descargar para poder utilizarlo en los trámites que requiera. El señor José González Rojas pregunta, dice, ¿un profesional puede estar participando en más de una consultora? Bueno, sí es cierto, la norma no establece ninguna limitación al respecto. Lo que sí se pide es que cumpla los requisitos de, digamos, si es un transversal no va a tener problemas en estar en muchas consultoras, pero si de repente por ahí es un sectorial, bueno, habrá que ver si es que cumple con la condición de la profesión específica que exige el sector al cual se está solicitando la inscripción. Pero en principio el profesional puede estar participando en más de una consultora. Todo también dependerá de la relación, el vínculo laboral contractual que tenga con la empresa, ¿no? También hay que tomar en cuenta eso. La señorita Jacqueline Farfán Gómez pregunta, ¿la experiencia profesional se cuenta a partir del colegiado? Entiendo que se refiere a la colegiación en un colegio profesional, ¿no? Pero no, la experiencia profesional para los efectos de nuestro reglamento se cuenta a partir de la obtención del bachillerato. Tiene que acreditarse, por lo tanto, la emisión, la expedición con una copia, si es que esta no figura registrada en la SUNEDU, ¿no? La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Entonces, en realidad no es correcto, ¿no? La experiencia profesional se cuenta a partir de la obtención del grado de bachillerato. En el caso que no tuviera cómo acreditar esto, se va a computar desde la titulación profesional, ¿no? Que también es anterior a la colegiación. Continúa, por favor, Claribel. Acá tengo 3 preguntas que las hacemos luego de tu intervención. De acuerdo. Entonces, llevo una pregunta y te cedo la palabra para poder atender. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Hay una pregunta de la señorita Raquel Karina. Menciona, ¿el costo de trámite de solicitud de clasificación de los estudios será el mismo monto para cualquier categoría 1, 2 y 3 del sector vivienda y el costo de los trámites de vivienda será igual que los otros sectores? Me parece importante esta pregunta. Quería mencionarles que a la fecha el SENACE está en proceso de actualización de su TUPA. Por lo tanto, no hay un costo establecido para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Siempre remarcando que el SENACE evalúa los estudios de impacto ambiental detallados, ¿correcto? Entonces, a la fecha no hay un costo, pero en los próximos meses se va a actualizar y se establecerá el monto adecuado. Adelante, José Luis. Bien, el señor Fasanando Ulderico pregunta, ¿todos los especialistas deben cumplir con experiencia de 5 años? Ah, perdón, ¿esa ya le ha absuelto? Ah, no, sí, perdón, esta es... ¿Todos los especialistas deben cumplir con la experiencia de 5 años? Sí, en realidad todos los especialistas, sean sectoriales o transversales, deben cumplir con esta experiencia mínima de 5 años. Bueno, va a depender obviamente de si va a optar por ser sectorial o si va por como transversal, ¿no? Porque en el caso específico del sectorial, bueno, esta experiencia debe estar vinculada a proyectos del sector, ¿no? En cambio, como ya señalamos, el transversal, bueno, puede serlo en temática ambiental, ¿no? De cualquier sector, como les mencioné, bueno, es elaboración, evaluación, fiscalización, supervisión y ejecución, ¿no? De este tipo de instrumentos. La siguiente pregunta es de la señorita Úrsula Clavarino Cortés.
¿Cuándo entra en vigencia el nuevo reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales aprobado? Como lo mencionamos, este fue aprobado por el Decreto Supremo número 026-2021 nominal. Fue publicado en el artículo 2 del Decreto Supremo señala que el reglamento entrará en vigencia a los 60 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial del Peruano. El Decreto Supremo fue publicado el 27 de agosto, por lo tanto, entrará en vigencia el 23 de noviembre del presente año. Finalmente, el señor Iván Pacheco pregunta, ¿qué instrumentos de gestión ambiental pueden elaborar las personas naturales? Bueno, de acuerdo con el artículo 10 de la ley del CIA y el reglamento, las personas naturales están habilitadas para elaborar EVAP, ¿no? Evaluaciones ambientales preliminares, pero siempre... cuando se propone la categoría 1, o sea, cuando pueden, en la propuesta se están sustentando la aprobación como una declaración de impacto ambiental, y como ya lo ha mencionado, lo ha explicado muy bien Claribel, si esta es la propuesta, incluso al aprobarse la EVAP, también se tiene para aprobar la declaración de impacto ambiental. O sea, propiamente ese EVAP es la misma declaración de impacto ambiental. Pero, las personas naturales también pueden elaborar, me refiero cuando están inscritas, obviamente, en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, también pueden elaborar los instrumentos que específicamente apruebe el sector. Ahí sí tendríamos que acudir a la normativa sectorial, ¿no? Por ejemplo, en los ITS del subsector electricidad o hidrocarburos, la norma señala que pueden ser elaborados los ITS por personas naturales, pero sí, ahí habla de varios profesionales, ¿no? O sea, entiendo que serían, de diferentes especialidades, porque finalmente son instrumentos de alguna forma con cierto grado de complejidad, porque también contienen aspectos, elementos de diferentes, ¿cómo se puede? Segmentos, ¿no? Es decir, debe haber quizás con un ITS, por ejemplo, un aspecto biológico, pero también hay un aspecto técnico que puede estar vinculado con un especialista en ingeniería civil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para el caso específico de las personas naturales, sí tendríamos que verificar la normativa sectorial que sí les faculte en forma expresa a poder elaborar algún instrumento específico y que además le exija que debe estar inscrito en nuestro registro, ¿no? Al menos porque mientras no existe esta exigencia, probablemente se pueda admitir, ya eso dependería del sector, ¿no? Finalmente ya no sería un tema de competencia de SENASA. Continúa, por favor, Claribel. Gracias, José Luis. Bueno, sabemos que el tiempo nos apremia y quería responder esta última pregunta de la señorita Sofía Calderón. ¿Por qué SENASA considera 90 días para evaluar los estudios de impacto ambiental detallado? Ante esta pregunta quería indicarles, no es que el SENASE determine el periodo, ¿de acuerdo? Los 90 días son de acuerdo a la normativa establecida en el Decreto Supremo 019 aprobado en el año 2014, ¿no? Que es la modificatoria del Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento. Entonces, si bien es cierto, en otros estudios de impacto ambiental detallado son 120 días hábiles, en el caso de los sectores vivienda y construcción será de 90 días hábiles. Bueno, con esto esperamos haber atendido todas las consultas. Igual José Luis mencionó los canales de atención para poder ir dando cualquier soporte que se requiera. Adelante, Fiorella. Bien, muchas gracias por las preguntas que hemos recibido. Se han podido responder algunas en cumplimiento con la hora programada para este webinar. Muchas gracias a Claribel Aybar y a José Luis Alvarado y a ustedes también que han permanecido conectados a este webinar sobre evaluación ambiental de los sectores vivienda y construcción asumidos por el SENASE, que hemos desarrollado en vivo.
Manténganse atentos a los próximos webinars de Aprendiendo con SENACE que estaremos publicando en nuestras redes sociales oficiales y los invitamos a sugerirnos temas en los comentarios que serían los próximos webinars que estaríamos convocando, ¿no? Pueden encontrarnos como SENACE Perú en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Que tengan un buen día. Te damos la bienvenida a SENACE Informa, microprograma con noticias destacadas de nuestra institución. Como sabes, el SENACE se encarga de evaluar de manera técnica e imparcial los estudios de impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión en el país. Y empezamos con la trivia SENACE. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, CEIA, tiene como ente rector al A. Presidencia del Consejo de Ministros. B. Ministerio de Energía y Minas. C. Ministerio del Ambiente. Conoce la respuesta al final. Ahora presentamos la información. En agosto, el SENACE asumió las funciones de los sectores vivienda y construcción para evaluar los estudios de impacto ambiental detallados de sus grandes proyectos y así garantizar más inversiones sostenibles para el país. Desde 2015, nuestra entidad tiene competencia en los sectores minería, electricidad, hidrocarburos, transportes, agricultura y salud en residuos sólidos. Están en proceso de transferencia, saneamiento, industria y pesca. El webinar en vivo de Aprendiendo con SENACE por redes sociales desarrolló el tema Portal SENACE en Cifras, información completa sobre certificación y consultoras ambientales. Aprendimos cómo revisar datos estadísticos de inversiones, cifras de expedientes ingresados y evaluados, fiscalización posterior, estado de estudios de impacto ambiental y sus modificaciones, cifras de talleres y audiencias públicas de participación ciudadana y más. Todo de manera libre y transparente para garantizar confianza en los ciudadanos. Para seguir conectando con las regiones, organizamos la segunda edición virtual de SENACE Macroregional 2021, consolidando la articulación regional, que dio información completa sobre el proceso de certificación ambiental a equipos técnicos de los gobiernos regionales de Huánuco, Pasco, Junín, Ica, Ayacucho y Huancavelica. Esta estrategia inició en abril con la zona norte del país. Así, buscamos que los actores regionales conozcan nuestros procesos técnicos y sociales y refuercen los instrumentos de gestión ambiental a su cargo. El SENACE ya cuenta con el Manual de Gestión de Proyectos para los Procesos de Certificación Ambiental, que fortalecerá nuestros procedimientos de evaluación y la modernización en la gestión pública, en beneficio de la ciudadanía y las inversiones sostenibles. Sumamos así una nueva herramienta para reforzar la planificación y monitoreo de proyectos y definir las obligaciones de los titulares para prevenir, mitigar, corregir y compensar impactos ambientales negativos que puedan ser generados en las comunidades y el medio ambiente. En agosto, acompañamos y retransmitimos vía SENACE TV de YouTube los talleres participativos no presenciales de los proyectos SIGAPRO, creación de servicios de protección frente a inundaciones en Quebrada Corrales, Tumbes. Creación de servicios de protección contra inundaciones en Quebrada San Carlos, La Libertad. Creación de servicios de protección en riberas del río Motupe, Lambayeque. Y creación de servicios de protección en Quebrada San Ildefonso, La Libertad. Asimismo, la audiencia pública de la modificación de estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Perforación de hasta 12 pozos entre exploratorios y confirmatorios Lote 107 en Oxapampa, Pasco. Recuerda protegerte frente al COVID-19, usar doble mascarilla y protector facial, lavarte las manos y respetar la distancia social. Y la respuesta al reto SENACE es Ministerio del Ambiente. El CEIA tiene 20 años como sistema para identificar, prevenir y corregir impactos ambientales negativos de los proyectos de inversión en el Perú. Encuentra toda la información sobre nosotros en redes sociales como SENACE Perú. ¡Hasta pronto! Bicentenario del Perú, 2021.